Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por acompañarnos en esta sala de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para esta rueda de medios con el profesor Juan Mora Catlett. Él es académico de esta Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y va a recibir un premio muy importante que nos platicará en su intervención. Le doy la palabra al profesor Mit Valdés, el exdirector de esta escuela y decano también, que dará la presentación pertinente del profesor Mora. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, les damos a nombre de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, decía que les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, con motivo de esta conferencia de prensa que fue convocada para informar del premio que recientemente recibió el profesor Juan Roberto Mora Catlett, que está aquí con nosotros, y premio que fue otorgado por el Centro Internacional de la Liga de las Escuelas de Cine y de Televisión, que es el organismo más importante que agrupa a las escuelas de cine y de televisión y de los medios en general en el mundo. Es para la escuela y para la Universidad Nacional un verdadero motivo de orgullo que el maestro Juan Roberto haya sido distinguido con este premio, que es el premio a la excelencia docente en la categoría de trayectoria y logros docentes. Voy a dar los generales del profesor para que ustedes se den cuenta de la importancia de su trayectoria como profesor de esta escuela y de la Universidad Nacional. Hijo de la artista Elizabeth Catlett, quien fuera Premio Nacional de los Estados Unidos en Artes Plásticas en el año... a fines del siglo XX fue distinguida, y del artista plástico también Francisco Mora Pérez. Juan Roberto Mora Catlett ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como el CUEC, y a partir del 27 de marzo de este año, convertido en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, donde realizó su primer cortometraje. Participó en la realización del documental El Grito. Ese mismo año inició sus estudios en la Facultad de Cine y Televisión de la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, en la entonces Checoslovaquia. A partir de 1975 fue profesor del CUEC, ahora en ACC, y posteriormente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En ambas instituciones ha sido profesor de muchas generaciones de jóvenes directores y directoras, ahora notables del cine mexicano. Ha dirigido y producido más de 70 documentales para instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y el Detroit Council of Arts. Estudió una maestría en montaje cinematográfico en la Facultad de Cine y Televisión de la Academia de Bellas Artes de Praga, FAMU, República Checa. Fue integrante del Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, de aquí en México. Su obra ha recorrido más de 40 muestras y festivales alrededor del mundo, entre ellos dos ediciones del Festival Internacional de Cine de Morelia, su ópera prima Retorno a Aztlán, In Necuepalistli in Aztlán, de 1990, primera película mexicana hablada completamente en una lengua indígena, participó en el cuarto Festival Internacional de Cine de Morelia y también con su largometraje de ficción Eréndira la Indomable. En el onceavo
Festival Internacional de la Ciudad de México se presentó su cortometraje documental Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo, producido en 1983, el cual estuvo nominado al Ariel a Mejor Documental en la 25 entrega de los premios Ariel. Y actualmente se encuentra presentando, se está exhibiendo en varias salas de la Ciudad de México y del país, su más reciente largometraje intitulado La Ira o el Seol. Ha recibido, además del premio ya mencionado anteriormente, el premio Universidad Nacional en la categoría de Docencia en Artes en 2009 por su trayectoria como formador de cineastas en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, ENAC, UNAM. El Gran Premio Especial del Jurado en el Séptimo Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia. Ha sido nominado al Ariel por Mejores Efectos Especiales Eréndira, La Indomable, ganador de los premios a Mejor Película y a Mejor Director en el octavo Indio International Hispanic Film Festival de California, con Eréndira, La Indomable. También recibió la mención especial en el décimo encuentro de cine sudamericano de Marsella, con la Eréndira, La Indomable. Y el reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública en el Día Internacional de la Lengua Madre de la UNESCO por la difusión de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos. El náhuatl en Retorno a Aztlán y Purépecha en Eréndira, La Indomable. Bueno, esos son los logros que son muy importantes. De Juan, ¿falto alguno? Se te olvidaron dos Arieles, uno por guión, uno por edición, el Premio Internacional del Festival de Huelva en España por un documental sobre Juan O'Gorman. No importa mucho. Sí, el premio de Feratum, el Nosferatu de Oro por ser maestro del horror, Festival de Cine Fantástico de Horror aquí en México. Y bueno, ya con eso. Bueno, en realidad ya te cedo la palabra para que tú hagas los comentarios que consideres pertinentes. Yo creo que hay muchas cosas de las que nos podrías hablar de tu trayectoria y sobre todo de tu interés por el tratar asuntos del México prehispánico, del México precolombino y de producir películas precisamente en las lenguas de nuestros pueblos originarios. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno. Me siento muy honrado de recibir este reconocimiento porque es un reconocimiento dado por una asociación que reúne las 180 escuelas profesionales más importantes del mundo. Es un premio que está siendo dado, creo, por cuarta o quinta vez. O sea, no hay mucha gente premiada por esto. Es un premio único en el mundo. Y y me obligó, bueno, para hacer mi propuesta para el premio, a revisar mi carrera académica, que yo no había tomado muy en serio. Y me di cuenta que, pues sí, le he dedicado toda mi vida, no solamente a hacer películas, sino a formar gente, ¿no? Yo creo que lo más importante de esta actividad es a lo que decía Francis Bacon, conocimiento es poder. Y enseñar en una universidad o en el Centro de Capacitación Cinematográfica es darles a los jóvenes futuros narradores esta posibilidad de incidir en su sociedad. Y eso lo hemos visto, ¿no? Muchos de nuestros egresados han incidido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Han desarrollado el arte cinematográfico, han desarrollado la industria en México, ¿no? Porque no solamente son directores y camarógrafos, han sido funcionarios en IMCINE, en las diversas ramas de la cinematografía, lo cual pues es un orgullo para la universidad, porque yo creo que ese es su rol, ese es su papel, y para nosotros los profesores también es un motivo de un gran orgullo, ¿no? Una vez le dije a Alfonso Cuarón que cuando vi su crédito en Harry Potter lloré. Y eso es verdad, ¿no? Es muy emocionante ver cómo nuestros alumnos están pues dejando su huella, ¿no? Y de alguna otra manera también ayudando al desarrollo de nuestra
de nuestra cultura. Además de dar clase, yo pues me interesé mucho en realizar películas que yo sentía faltaban en la historia de la cinematografía mexicana. Al regresar a México, regresé joven, 25 años, como muy influido por haber estado viviendo en Praga, un país que en esa época tenía 14 millones de habitantes, menos que la población del Distrito Federal, y que tenía escritores de la talla, de talla mundial, como Franz Kafka o Milan Kundera, músicos como Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, filósofos, en fin. Dije, pues, ¿qué pasa con nuestro país? No tenemos una cultura riquísima, ¿no? Y yo creo que se toca muy poco. Entonces ahí me propuse hacer una especie de cine de búsqueda de mis raíces. Como yo nací en la Ciudad de México, se me ocurrió pues hacer una película sobre los aztecas, los mitos, las leyendas, la forma en que veían el mundo, previo a la llegada de los españoles, sin referencia a los españoles, ¿no? Yo decía en broma, Europa no existía, solamente existía Mesoamérica. Entonces esta película, que resultó muy compleja de hacer, terminé doblando al idioma náhuatl y pues causó así como, no sé, sorpresa, era insólita la película, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el doblaje al náhuatl, de repente llegó la Ciudad Nacional de Actores y me paró el doblaje y me dijo, estás usando una lengua distinta al español, por lo tanto, como es de exportación, tienes que pagar a los actores en dólares, ¿no? Y dije, pues, ¿de dónde voy a sacar dólares para pagarles? Entonces, al día siguiente que fui a hablar con los directivos de la ANDA, me arrojaron un periódico sobre la mesa, que un titular que decía, la ANDA considera al náhuatl lengua extranjera. Entonces, paga lo que quieras, me dijeron, ¿no? O sea, sí ha sido como romper una serie de, pues, como de diques mentales respecto a nuestra cultura, ¿no? Lo sucedió con Erendire Kikunari, salió la hecha en Purépecha, trabajé con indígenas purépechas en Michoacán como actores, hablando en su idioma, y cuando sale la convocatoria de los Arieles dice películas mexicanas habladas en español. Tuve que ir a hablar con la presidenta de la academia y decirle, oye, pues el purépecha es una lengua nacional, ¿no? Desde entonces como que se incluyó también en las bases que son películas habladas en lenguas originarias, ¿no? Sí ha sido como una pequeña lucha. Y también ha sido un proceso de investigación del lenguaje cinematográfico, porque uno no puede hacer cine sobre el mundo prehispánico en términos del cine occidental. Es un poco la forma traicionaría el contenido, entonces había que desarrollar una forma narrativa basada concretamente en las formas narrativas prehispánicas o de la colonia, ¿no? Y ahora en este agosto, cambiando de tema, estoy cumpliendo 20 años de remisión total de un cáncer supuestamente terminal que me detectaron en 1998. Como sobreviviente, así nos dicen, como si hubiera algo que sobrevida, ¿verdad? Yo creo que uno está vivo o no está. Eso de sobrevivir, ¿qué quiere decir? ¿Que uno debería estar muerto? No sé, no tengo idea, ¿no? Bueno, pero en fin, así le dicen. Entonces, en estos años, mucha gente se aproximaba a mí y me preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste para salir de un cáncer supuestamente terminal? Pues yo les comentaba mis procesos. Y finalmente, unos amigos me convencieron a hacer una película sobre el tema, ¿no? Esa película, La Ira o el Seol, se estrena el 16 aquí en Filmoteca de la UNAM y en la Cineteca Nacional, y después estamos planeando una corrida a nivel nacional. Es una película sui generis en el cine mexicano. ¿Por qué? Porque no es una película que busque ni taquilla, ni prestigio, ni festivales. Es una película que busca dar una luz de esperanza a la gente que padece esa enfermedad o cualquier enfermedad de esas consideradas terribles, ¿no? Es una película en la cual se habla de afrontar este problema como un reto que nos pone la vida, un reto ante el cual nos podemos, bueno, renunciar o enfrentar, y que tiene muchas posibilidades de salir adelante, ¿no? El slogan que estamos usando es, el cáncer no es una condena de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho del sistema médico mundial, en su parte positiva,
maravillosa, ha desarrollado medicinas que, no sé, tengo en la película muchas entrevistas con gente que vive con leucemia ya 10 años, solo que la botellita de la medicina cuesta 35 mil pesos, ¿verdad? O sea, si tienes dinero, vives, si no tienes, te mueres, ¿no? Problemas de inhumanidad, ¿no? Problemas de negocio. Entonces, la película está construida con muchas entrevistas a sobrevivientes de cánceres supuestamente terminales, gente con 20, 25 años, 15 años, que hablan de este tema, y está mezclada con dos ficciones que escribí en la época que tenía yo el cáncer y que, según yo, de alguna manera reflejan mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, pues me gustaría que invitaran a la gente a verla. Yo creo que va a ayudar mucho. Algunas personas me lo han dicho, dicen, no es una película sobre el cáncer, es una película sobre la vida. Muchos dicen, me cambió mi forma de ver la vida, me cambió mi actitud. Yo creo que es una cosa útil, ¿no? Yo creo que el cine también tiene que servir para esto, además de para divertir. Y bueno, extendí un poco, pero lo que yo aprendo haciendo estas películas sui generis, lo aplico después en mis clases, ¿no? Y yo creo que eso le gusta mucho a los alumnos, ¿no? Tener profesores que no solamente sean teóricos, sino que estén en contacto constante con la práctica. Bueno, no sé si pasamos a preguntas. Sí, gracias. Desde luego. Tenemos a Leonardo Frías de Gaceta UNAM. Buenos días. Buenos maestro. Días. Muchas gracias. Justamente para un poco conmemorar el próximo Día del Cine Mexicano, que es el pasado mañana, ¿cómo podría usted invitar a ver esta, es su más reciente, no diría última, sino más reciente trabajo? Y si puede abundar un poco acerca de estas historias y si mezcla lo documental con la ficción. Gracias. Sí, a mí siempre me ha parecido un poco extraño, porque el cine es muy joven, ¿okay? Un poquito más de 100 años, ¿no? Con artes como el teatro, por ejemplo, está en su infancia. Entonces, que de repente se diga categóricamente, existen géneros cinematográficos, existe la ficción, el documental, y no tiene nada que ver. Yo no creo en eso. Yo creo que el cine es como el teclado de un piano. En un extremo tienes lo que llamamos documental, en otro extremo tienes lo que llamamos ficción, y en medio hay una escala infinita de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué no usarlos, ¿no? Entonces, al hacer esta película sobre este problema, pensé, si la hago solamente como documental, va a ser un discurso más bien racional, un discurso pues, de entrevistas, y se va a perder toda esta otra parte que yo aprendí, ¿no? Que fue el trabajo interior. O sea, porque además, digamos, yo tomé quimioterapia, pero además de la quimioterapia hice un trabajo basado en una idea que me gustó mucho. Estaba leyendo que las medicinas, al probarlas, hacen grupos en los cuales a la mitad de los enfermos le dan la medicina nueva y a la otra mitad les dan un placebo. Y solamente si la gente que toma la medicina se cura más que los del placebo, se aprueba la medicina. Entonces, lo que me llama la atención es que la gente se curaba con placebos. O sea, ¿cómo se curaban? Por sí mismos, ¿no? Esto me llevó a investigar mucho sobre salud mente-cuerpo, ¿no? Entonces descubrí que podía complementar mucho mi tratamiento precisamente con estos métodos, ¿no? En mi caso fueron métodos de autohipnosis, sobre todo visualizaciones, y todos son como procesos internos. Entonces, ¿cómo lleva uno a la pantalla esos procesos internos? Sí, bueno, los puede uno platicar, pero yo creo que no tiene el efecto que tiene el vivenciarlos, ¿no? Y para eso los elementos de la ficción ayudan mucho, y sobre todo los elementos contemporáneos de la animación digital, ¿no? Entonces, digamos, en estas visualizaciones aparecieron guías, un guía de luz, un guía de sombra, en fin, hay una serie de ideas de los arquetipos junguianos ahí, que creo que son ciertas. Entonces, todo eso se pudo plasmar concretamente en la parte de ficción de la película, ¿no? Entonces, yo sentí que para dar la imagen completa del tema había que ver los dos lados, el lado racional documental y el lado más emocional, más sensible de la ficción. Y si yo quisiera invitar a la gente,
porque es de las pocas películas que da una visión positiva sobre el problema, ¿no? La mayor parte de películas que he visto sobre el tema, te vas a morir, no hay ninguna salida, ya mejor cierra la carpeta, resuelve los problemas y muérete. Y digo, y una persona que está padeciendo esa situación o que tiene parientes, que ese tipo de cine es terrible, ¿no? Entonces yo creo que al juntar testimonios de muchísimos sobrevivientes, cada uno tiene su camino, ¿no? Yo no digo que mi camino sea el bueno. Cada uno siguió una forma distinta en que coincidimos todos, en que sobrevivimos, ¿no? Entonces yo creo que es invitar a la gente a esta reflexión sobre las pruebas que nos pone la vida, ¿sí? Pruebas que nos hacen crecer, pruebas que nos hacen mejores seres humanos, pruebas que nos establecen como miembros de una comunidad, ¿no? Y ese es, yo creo, la fuerza del cine, ¿no? El cine sirve para compartir experiencias útiles para los demás. Además de entretener y hacer mucho dinero y vender juguetes y playeras y viajes a Disneyland y esas cosas, ¿verdad? Yo creo que su función más importante es esta, compartir experiencias. Virginia Sánchez de Radio UNAM. ¿Qué tal, maestro Mora? Muy buenos días. Buenos días. A partir de su trayectoria, no solamente como académico, sino también como cineasta, ¿cómo considera la condición del cine en nuestro país? Hay ciertas características para que permanezcan en la sala, ciertas condiciones que a veces no permite que disfrutemos precisamente creaciones cinematográficas tan valiosas con un contenido más humano, más social. ¿Cómo considera usted que ha sido esta condición en el cine y qué hace falta para proyectarlo más? Bueno, a ver, yo para hacer cine, primero tuve que hacerme escritor, después productor, después me tuve que hacer director, después editor, después postproductor y ahora soy distribuidor. ¿Qué pasa? ¿Que no hay aquí productores, no hay distribuciones, no hay salas? Pues pareciera que para el cine mexicano está muy restringido, ¿no? Un cine que tiene éxitos internacionales, aquí casi no se ve. El duopolio hasta nos cobra por pasar las películas mexicanas, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues, ¿qué se debe de hacer? Yo creo que, pues, a estrategias de distintos niveles, ¿no? Desde un nivel público, que además que se está dando, ¿no? La Cineteca Nacional ha crecido de una manera impresionante precisamente por la ausencia de este cine de calidad en las salas, ¿sí? Por otro lado, pues presionar a nuestros representantes para que transformen las leyes y le den al cine mexicano el lugar que tenía antes y que se merece completamente, ¿no? Porque el cine es la imagen que un pueblo se da a sí mismo y da al mundo, ¿no? ¿Y cuál es la imagen que queremos dar de México, ¿no? La imagen de estas series producidas fuera del país sobre narcos y no sé qué tanto. ¿Es eso la cultura mexicana? Yo creo que no. Yo creo que, pues sí, hay que de alguna manera presionar y luchar para que el cine se exhiba, ¿sí? Que llegue al gran público, ¿no? Ahora, estos circuitos alternativos, creo que están funcionando en cierta manera, sí. O sea, no solamente Cineteca, la Filmoteca, las redes de Procine, por ejemplo, ¿no? Donde voy a exhibir la película, los faros, los cineclubes. En provincia hay redes de cineclubes, hay redes de cinetecas. Y sí, las películas están llegando, están viendo, pero pues no es, digamos, la manera óptima, ¿no? Entonces yo creo que pues habría que empujar sobre todo desde un punto de vista legal, ¿sí? Sí. Hola, buen día. Serena Camacho de Televisión Educativa. Nos comentaba un poco que esta experiencia como cineasta le gusta a los chicos, ¿no? A sus estudiantes. Ahora, ¿de qué forma el trabajo con los estudiantes retroalimenta su trabajo como cineasta? Pues como decía Descartes, hay que partir de la duda absoluta de que yo no sea nada. Y los chavos, pues están en el día de hoy, están muy prendidos, investigando todo, me introducen a cosas. Digamos, me compré un iPad y un ¿cómo se llama? Otro, bueno, un aparato reproductor de MP3, porque un alumno me lo dijo, oye, me introducen a películas, ¿no? Yo no conocía a Hayao Miyazaki, ¿no?
antes de que se volviera famoso y que Disney lo comprara, ¿no? O algo así. Un alumno me lo presentó, me presentaron a cineastas como Wong Kar-wai. Oiga, maestro, mire esta película maravillosa, no sé qué. Y dije, wow, se llama Ángeles Caídos. Entonces, esta especie de retroalimentación constante de dudas que me plantean, que me obligan a estudiar, ¿sí? Gracias a los alumnos, además de cine, he tenido que estudiar psicología. He tenido que estudiar, ahora estoy metido en filosofía, un curso de historia de la filosofía. Diversas formas de expandir mi conocimiento. Esto sirve de retroalimentación siempre las clases. Y otra cosa que hacía más antes, ahora un poco menos, es tratar de llevarme a los alumnos a las producciones, ¿no? Yo recuerdo Manuel Lubezki fue asistente de producción en varios de mis documentales, ¿no? Alfonso me hizo fotografía de un programa de televisión. Y así muchos han participado en rodajes. Entonces ha sido bonito que tiene este primer enfrentamiento con un ambiente totalmente profesional, todavía desde la perspectiva de la escuela, ¿no? Y eso los ayuda a centrarse, los ayuda. Y a mí me ayuda también, ¿no? Yo digo, yo soy quien soy gracias a mis alumnos, porque son mis mejores maestros. ¿No tenemos alguna otra pregunta? Sí. Hola, maestro, soy Juan Ibarra de La Jornada. A mí me gustaría saber, justamente hace rato que mencionaba que este premio lo hizo reflexionar en torno al tiempo y a los alumnos con los que ha compartido y ha dado sus conocimientos. Si usted considera que el hacer cine y el dar clase se parecen en algo, y de ser así, ¿en qué? Pues las dos son formas de transmitir experiencias, ¿sí? O sea, ¿en qué se basan mis clases? No nada más en estudios teóricos. Se basa en mi experiencia vital. Digo, me proponen hacer un documental sobre Juan O'Gorman. Digo, bueno, yo he oído de Juan O'Gorman, he visto la biblioteca en CU, pero ¿quién es Juan O'Gorman? Entonces me obliga a hacer toda una investigación. Y una vez que hago esta investigación, me obliga a resumirle en un guión, que es un trabajo literario. Y del guión pasar a la cosa audiovisual práctica, concreta, ¿no? Que son los mismos problemas a los cuales se enfrenta el alumno, ¿sí? Entonces, cuando un alumno me dice, oiga, tengo tal idea, ¿cómo le hago para desarrollarla? Pues yo echo mano al método que yo he trabajado y a los métodos que como profesor tengo que haber aprendido, ya sea en las escuelas o a través de las experiencias de otros cineastas, ¿no? Entonces, no veo mucha diferencia, ¿no? Quizá el medio sea un poco distinto, uno es el contacto directo con los alumnos y el otro es a través de un trabajo cinematográfico, ¿sí? No sé, con mi película Eréndira y Kikunari en la Cineteca Nacional, termina la película, un hombre se levanta y me dice, muchas gracias por poner gente morena en la pantalla, ¿sí? Yo recordé que mi cuñada, que es alemana, me decía, en la televisión mexicana hay más rubios que en la televisión alemana, ¿verdad? ¿Sí? Digo, qué bonito que alguien me diga eso, entonces, pero quiere decir que hace falta eso y que hace falta tomar conciencia de esas cosas. O el uso de las lenguas originarias, ¿no? Cuando estaba planeando Retorno a Aztlán, fui con algunos funcionarios del cine nacional, me dijeron, aztecas, ¿para qué quieres hacer algo sobre los aztecas? Mejor haz algo que sucede en México, París o Londres. Digo, todo el mundo hace algo que sucede en México, París o Londres, hay que hacer algo que nadie ha hecho, ¿no? Y la película tuvo mucha resonancia, digo, ya es vieja. Y me la siguen pidiendo. Ayer se proyectó Eréndira y Kikunari en la Universidad La Salle en Ciudad Nezahualcóyotl. Y fui allá y platiqué con los chavos, ¿no? Y a cada rato, Aztlán se acaba de pasar hace un par de semanas en el metro. Sí, pusieron una sala de cine. Entonces, como que la gente está hambrienta también de nuestra cultura, ¿no? Tocar nuestra cultura, no solamente los hombres X y Spider-Man y no sé qué tanto, o los grandes cineastas de culto europeos, sino también nuestra cultura, ¿sí? Entonces yo creo que todo es comunicación, ¿sí? En ese caso, con los alumnos, con el público, ¿no? Quizá con el público me falta más retroalimentación, ¿sí? Más pláticas y que me digan lo que piensan, ese tipo de discusión. Muchas gracias. Pues cerramos esta fase de preguntas y respuestas. No sé si quiere agregar algo, profesor Valdés.
Bueno, resaltar algo que ha comentado Juan y que es muy importante para la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, porque en tiempos pasados nos preguntaban insistentemente los medios que para qué era necesario crear una licenciatura en cinematografía, para qué convertir un centro en Escuela Nacional. Y yo creo que la mejor respuesta ustedes la ven diariamente, porque los egresados del CUEC, del ENAC, son los que han ocupado puestos importantes en el cine mexicano. Mariano Varo, egresada de esta escuela, es actualmente la directora del IMCINE, o Lorenza Manrique es actualmente la directora de los estudios Churubusco. Pero anteriormente hemos tenido otros egresados, como el maestro Alfredo Yoskovich, que ocupó varios puestos de la cinematografía nacional. Entonces, el sentido de la existencia de una escuela de cine es precisamente incidir en el cine mexicano y reorientarlo, porque lo hemos perdido, está perdido y lo tenemos que recuperar. Y mucho de lo que el maestro Mora ha dicho de las alternativas de exhibición y de la necesidad de crear nuevos cuadros que enriquezcan la cinematografía nacional es muy importante, sobre todo con la hegemonía que ha ejercido el cine estadounidense y que tiene copado la distribución, la exhibición, y parece que no sucede nada en México. Pero esto, este homenaje al maestro Mora, es un signo que deja ver la importancia de la existencia de una Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y el trabajo que profesores como él han venido realizando durante tantos años, con tanto empeño y con tanta vocación, Juan, porque quizá para terminar de contestar la respuesta del joven, hay muchos cineastas, directores brillantísimos, pero que no tienen talento para enseñar cinematografía. Y entonces, en el caso del maestro Mora, como de otros muchos profesores de la escuela, se tienen esos dos talentos, el ser cineasta y el ser profesor, que no es algo que sea sencillo, requiere de muchos años de experiencia. Yo, por mi parte, sería lo que agregaría para darle un marco al homenaje al profesor Juan Roberto Mora Catlett. El trabajo más reciente del profesor Mora, que es la... Vamos a proyectar el avance de esta película. Tienes un agua que mata gente. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de lo peor que te puede pasar. Sin embargo, creo que también hay unas enormes posibilidades de superarlo. Enfermedad no nos mata, uno solo se mata de estar pensando en la muerte.
Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de medios. Buen día. Por ser autónoma, brilla con luz propia. Su autonomía nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México. Diego, que busca ayudar a nosotros los que tenemos los problemas, que creo que somos todos, ¿verdad? Uno tiene un pariente, un amigo conocido con el mismo problema. Y que fue escuchar la mano, ¿no? Así que por favor, invitan a la gente a verla ahí a Briceola para el 16 de agosto. Estamos en Cineteca y en Filmoteca de Lola. Gracias. Nuestra autonomía es libertad. UNAM, 90 años de autonomía. Por ser autónoma, brilla con luz propia. Su autonomía nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México. Nuestra autonomía es libertad. UNAM, 90 años de autonomía. La autonomía la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad, somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia. UNAM, 90 años de autonomía.